Qué guay. Durante las visitas lo que hacemos es ver el proceso de producción de la cerveza. Tardamos unos 45 días en elaborar un simple botellín de cerveza y las visitas pueden ver las tres grandes fases de producción de cerveza. Zaragozana nació en 1900, es una fábrica ya centenaria, tiene 109 años de historia. Nació como una búsqueda de una salida al cereal que hay en la región y gracias a un grupo de familias aragonesas, entre ellas Ladislao Goizueta, que fue un antiguo alcalde de la Zaragozana, ha ido creciendo. Desde los 6.000 hectolitros de cerveza que elaborábamos en 1900, hoy elaboramos más de 53 millones de litros de cerveza al año y hemos ido ajustándonos un poco a las razones del mercado. Tenemos una fábrica original, siempre que podemos tradicional, donde mantenemos formas de hacer las cosas como antaño. En la Zaragozana elaboramos 12 variedades de cerveza, somos la fábrica española con más variedades de cerveza en el mercado, desde tres cervezas sin alcohol, que elaboramos hoy en día, pasando por cervezas de alta fermentación. Hemos sido los primeros en hacer cervezas especiales, cervezas más europeas de alta fermentación, o la primera cerveza de trigo que hay en España, que es Ambarca y Saragusta, y es la última aportación al mercado cervecero.